¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Me parece muy buena las plumas que han escrito esta carta. Y comparto notablemente cuando hablan del cuando hacen hincapié en los dos antagonismos distintos de modelos. Un modelo se basa en la solidaridad, el humanismo, el progresar con respecto a cómo está el otro, y por eso yo me gustó mucho el concepto de individuo y persona. Cuando se hace individuo, cuando se habla de individuo, el concepto de individuo es muy abstracto. Se hablan de números, de individuos. En cambio, cuando se hablan de personas, se hace hincapié en mirar al otro, que era como hacía la presidenta, y se fijaba no solo en la parte económica, sino en todas las variables de su humanismo y de su persona. Me parece muy importante eso. Perdón, ¿en qué párrafo es? Eso es, bueno, no quiero pedir disculpas porque la leí hoy la carta como una compañera también que habló acá. O sea, me parece muy importante los valores, y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer hincapié y no decepcionarnos y que no nos agarre el escepticismo, sino que lo fundamental es que nosotros podemos progresar en tanto y en cuanto nos fijemos en las deficiencias del modelo antagónico al de nosotros, que gracias a eso están tratando de instalar, que la carta bien lo dice con el caso de José López, casos de corrupción para tapar los verdaderos problemas existentes en la Argentina. Y esto, me voy un poco de la carta, que son los más de 147... Bueno, perdón. No. Entonces, no me voy de la carta. Entonces, lo importante es cuando hablan de los modelos y cuando hacen hincapié en que es mostrar los valores, el humanismo, la solidaridad que representa el modelo anterior que precedió a este, y todo lo distinto que es este modelo, y de ninguna manera aceptando los casos de corrupción que obviamente hacen chirle a lo que realmente fue nuestro proyecto en los 12 años que transcurrió, que varió y modificó la vida de muchos de los argentinos, sobre todo los más vulnerables, que fueron los jubilados y los niños. Gracias. Alfredo Pinto.